Hay un fenómeno social que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con el temor que existe en la convivencia cotidiana y que hace de que la Universidad Nacional de Villa María hoy emprende este enorme desafío de pensar en la seguridad, de buscar soluciones, de buscar nuevas interpretaciones. El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Villa María organizó este miércoles y jueves un seminario sobre políticas de seguridad ciudadanas dirigida a estudiantes que pertenecen a la Fuerza de Seguridad. Incorporación también de la seguridad en un programa especial del Ministerio de Seguridad de la Nación en las escuelas, que recién acaba de presentarse como un programa muy especial, que es pensar y hacer la seguridad con las escuelas. También la Universidad de Villa María estamos comprometidos con ese programa, también dirigido al último año de la primaria, al último grado de la primaria y a todos los años de la secundaria. Todo el complejo tema de la seguridad, ¿no es cierto?, en torno a la seguridad ciudadana, a los sistemas de organización policial. Hoy se habla mucho de la policía de aproximación, de la policía comunitaria, la participación civil en la conducción y en la gestión de la seguridad. Esto es muy importante, no solo la participación civil en términos políticos, pero también la participación civil en términos ciudadanos.